Llegamos a Villaguay en el año 1927, por ahí. En sus orígenes, Villaguay era como una posta, porque venían los barcos de Buenos Aires con mercadería. Éramos seis, la vieja y yo. En esa época la municipalidad tenía una banda municipal. Le tirábamos con onda a los músicos y al que tocaba el trombón le tiraba y le embocaba. Cuando crecimos un poco formábamos un equipo de fútbol, que era la época de la guerra y se estaba haciendo la avenida 9 de julio. Trabajaba en el frigorífico Anglo. En el año 1945, la primer camada de oficiales egresados de la Escuela de Gendarmería, de los que están sentados el tercero. Y ahí me mandaron entonces al grupo Lago Blanco, en el límite con Santa Cruz, dentro del Valle Huemule. Y a Lila dice, ahí viene tu candidato, y con ese te va a casar. Un buen día llegó el traslado y a mí me mandaron a un lugar que se llama Panambí, que quiere decir mariposa en guaraní. Me pasaron al escuadrón Oberá, todo en Misiones. Otra vez a la Patagonia, porque yo quería ir ahí. En Las Lajas, en Neuquén. El año 1959. Y sí, porque después ya, cada uno siguió su rumbo. Contate el cuento de Tornacué. Tornacué era un hombre de edad que se ocupaba del barrido y de las calles principales de Villaguay en esa época, y falleció. Entonces te llamaron a cubrir el puesto de Tornacué y aparecieron varios, entre ellos un muchachón, y agarró el trabajo con el nombre de Tornacué. Todos le decían Tornacué. Un hombre macanudo, un muchachón era, tocaba el acordeón y estaba tocando, se sentaba en la cama que tenía y tocaba el acordeón. Porque todos los años no se hacían las fiestas los estudiantes, ¿no? Organizábamos fiestas, baile para sacar fondos y la fiesta del estudiante, que hacíamos una obra de teatro de esas sainetes y cómicas y macán. Y en el teatro, claro, había que cambiar de ambiente, ¿no? Porque se sucedían cosas muy distintas, ¿no?, una de otra. Y en esos cambios había un espacio de tiempo que el público estaba ahí. Entonces habíamos pensado en eso y dijimos, bueno, ya en aquella época nosotros se nos ocurrió la idea de ocupar ese espacio con algo que entretuviera al público mientras se preparaba lo demás. Y el espacio entre el telón y la parte de adelante del escenario, hay un espacio como de 1,50 m que se podía aprovechar. Entonces pusimos los números vivos, se llamaba. Entonces dice, ¿y qué vamos a poner? Y dice, había varios compañeros que tocaban la guitarra, ¿no?, cantaban, otros hacían chistes. Había Terranova, no sé si lo sintieron nombrar, a un actor cómico, Osvaldo Terranova, ese era de allá de la época nuestra. Bueno, entonces dice, a uno se le ocurrió, che, dice, ¿por qué no lo hablamos a Tornacué? Dice, para que en eso
entre telones interpreta algunas piezas con su acordeón. No era un músico, ¿no? Y bueno, lo hablamos, che, me torna, dice, ¿no querés hacer tal cosa? Sí, dice, ah, bueno, te vas a consagrar, dice, porque ahí va a tener una cantidad enorme de gente que te va a conocer, todavía no te conocen, cómo tocás, y dice, sí, sí. Y dice, bueno, dice, yo me voy a preparar, dice, ustedes no se calienten, dice, yo, bueno. Y llegó el momento de la fiesta, y bueno, empezamos a cambiar los distintos escenarios y por ahí hubo que dar un parate para dar tiempo a otro ambiente. Y entonces aparece Torna por un costado, camina y se pone en el centro del escenario, ¿no? Y ya los populares se venían abajo, Torna, 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 y venía medio disfrazado con una barba como de Papá Noel y un sombrero gaucho, que si yo quería aparentar ser un paisano, como, bueno, y entonces, y le pusieron un banquito al lado. Entonces ahí puso su acordeón. Y saludaba primero a todo el público, y hasta en el los otros atrás del telón estaban trabajando, haciendo sus cosas, preparando. Entonces agarraba su acordeón y empezaba a tocar. Después ya no le, se venía abajo, la popular, bien, todo, que tocaba cualquier cosa. Y él saludaba otra vez, ¿no? Dejaba el acordeón y saludaba. Y cuando le decían que repitiera y qué sé yo, entonces se sentaba. Y nosotros atrás ya habíamos terminado de preparar el ambiente, ¿no? Ya estábamos listos para lo que venía después. Y era, me acuerdo que era a raíz de que después apareció una cuchilla filosísima de esa de fiambrería. Resulta que venía un sketch, ¿no? Donde apareció una fiambrería y había un tipo que hacía un español, que tenía su mostrador y sus cosas de vidrio y su fiambre y una estantería, y estaba la cuchilla esa de fiambre. Estaba limpiando un vaso y por ahí se abre la puerta y entra un paisanito peticito, ¿no? Y caminando para el mostrador, y vos sabés que arrastraba, era como un sable que le salía de acá, una cuchilla, y iba arrastrando el sable hasta el pasado. Y entonces, antes que eso, habían estado tomando sobre el mostrador dos tipos, y haciendo el comentario de que la policía de tal parte había avisado de que se había escapado de la penitenciaría un asesino malísimo que había, ¿no? Y que por las apariencias no había que fiarse porque parecía endeble, un hombre chiquito que tenía un bozarrón, pero que cualquier cosa que lo molestaba, sacaba el cuchillo y te cortaba la cabeza. Bueno, entonces dice, hay que tener cuidado y avisar, dice, porque anda por acá, dice, se va a andar a caballo, un caballo así, ya sabes. Bueno, eso quedó en el ambiente, ¿no? Y el gallego ese, limpiando su vaso, y por ahí levanta la vista y ve que viene avanzando este tipo que nunca lo había visto, peticito, y ya se le metió en la cabeza que era el asesino, ¿no? Y entró un chucho bárbaro. Entonces el chiquito se acerca, era una grapa, pero con una bozazón bárbara, ¿no? Para la pintita que tenía. Y, bueno, se la mandó de un saque, no había terminado todavía de terminar la que dejaba el vaso, síganme otra. Bueno, entonces pues ahí le dice, el chiquito le dice al gallego, no, echa mano a la, pone la mano sobre la empuñadura que tenía esa, ¿cuánto debo? No, no debe nada, paisano, dice, invita a la casa. Sírvame otro entonces. Y sírvame otro. Y ya empezaba.
Y el gallego por lo bajo después, limpiando otro vaso, comentaba, dice, ¿será posible? Dice, que este piojo de gaucho, dice, me esté chupando de arriba y me llegue a fundir, dice. Cada vez que me dice que me va a pagar, dice, es una amenaza que me hacen. Bueno, pues ya llegó un momento que el gallego explotó. Dice, yo no puedo permitir, dice, que esta adefesio, esta morcilla mal formada, me esté chupando de arriba. Dice, yo me juego, dice yo. Y cazó la cuchilla esa, ¿no? Y la tenía abajo el mostrador. Dice, en cuanto le voy a decir el precio, dice, en cuanto saque la cuchilla esa que él tiene, y se le va a partir la cabeza. Y dice, ¿cuánto debo? Y entonces le dijo, no, ponele vos 30, 40 pesos. Y entonces, muy bien. Y entonces el tipo agarra un poco más abajo la empuñadura, era como un sable de milico, ¿no? Y lo pone sobre el mostrador y hace así y cae una moneda. Cae una moneda y entonces cóbrese, mi amigo. Eso era todo, pero había que ver toda lo que pasaba, ¿no? Bueno, y por ese motivo estaba esa cuchilla ahí, ¿no? Entonces, como este otro no quería aflojar, este tornacué, le atal le decíamos, bueno, torna, dice, retírate que viene el número. Y no nos daba ni 5 bolillas. Y las populares se iban abajo, querían más, pero era por divertirse, si era, no tenía ni goyente. Entonces, uno de los muchachos, Fabre de apellido, le dice a los otros, che, dice, ¿qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Dice, vamos a tener que hacer, no podemos, si el loco no quiere salir, dice, vamos a tener que tomar una medida extrema. Y entonces dice, deja, yo lo voy a arreglar. Entonces agarra, torna su acordeón y empieza a tocar, ¿no? No. Y hasta nosotros como gritándole, como, salí, che, torna, hacete un gustavo. Y nada. Y entonces terminó de tocar la pieza y deja su acordeón ahí. Y dice, entonces, para saludar. Y el otro de adentro, que estaba atrás del telón, que tenía la cuchilla en la mano, y había calculado bien dónde estaba el acordeón, agarró y se la cortó por la mitad. Y entonces Torna se siente otra vez y pone la mano y toma su acordeón, y cuando le levanta el brazo, la mitad del acordeón, y ay, pegó unos gritos y se tiraba la mano. ¡Ay, estos estudiantes! Dijo, una grande puta. Y ese ha sido el Pantera me decía. ¡Qué amigo! Dice, amigo, ahora voy a la policía, pero mire, mire. Y las populares se venían abajo, ¿no? Y ahí. Y salió por el costado, solo nomás se fue puteando y dice: me voy a la comisaría a hacer la denuncia. Y dice: este se cree que porque es el padre es este, que el padre es el otro, dice: lo van a proteger. Y dice: no, señor. Mire. Bueno, entonces nosotros seguimos buena función, ¿no? Entonces no me acuerdo a quién se le ocurrió, che, dice, Torna es un tipo macanudo, amigo de todo, dice, y en realidad, dice, nos pasamos, dice, ¿por qué no le compramos un acordeón? Decidimos ir a la casa esta a comprarle el acordeón a Tornacué. Claro, entramos, el gerente de la casa nos vio entrar y nos llamó la atención, es que se vino enseguida a saludarnos, la que estaba como le va, cuando nunca, ¿no? Y dice, ¿qué andan haciendo? Y entonces dice, bueno, venimos a comprar un acordeón. ¡Ah! Y si se entró a reír, ya sé para quién es. Ah, sí, es para Torna.
Sí, iba Pastona para en reemplazo de la que le, pero dice, fue lo mejor del espectáculo, dice. Eso no tiene precio, dice. Había que verlo, dice, desde la platea, los gestos y los gritos, qué sé yo, dice, él solo le levantó el espectáculo. ¿Y qué acordeón quiere? Y no sé, nosotros no nos conocemos, ¿qué acordeón podemos usar? Bueno, dice, elijan ahí, no, y digan usted cuál puede ser. Y también de acuerdo al precio. Y entonces después que dijo, no, ese por el precio no se caliente, pues se la voy a regalar. Se la voy a regalar porque... Pero de ese día eran... Broski era un caballero. Y bueno, entonces nos juntamos. Bueno, ahora tenemos que entregársela. ¿Y cómo se la vamos a entregar si el loco se va para petar con el rifle C-22? No va a querer tirar un balazo. No, pero vamos a gritarle, dice, y le hacemos sonar el acordeón nuevo y vas a ver cómo. Bueno, entonces nos juntamos y éramos como 20. Y llevábamos el acordeón. Y llevábamos una dama Juana de vino y pan y qué sé yo. Y él de su casa nos vio cuando íbamos acercando, ¿no? Y entonces pues, fue y se parapetó como pensábamos nosotros, atrás de un árbol que tenía con su rifle 22. Y nos pegó el grito, dice, no avancen más porque le habían encajado unos tiros a todos. Torna, dice, venimos a son de paz. ¡Qué pan y paz! Dice, el pantera que viene ahí adelante. Le iba a encajar la cacerola de la vieja. Primero le iba a decir a la vieja que le robó la cacerola. Una cacerola grande que tenía mamá que la usaba, no sé para qué diablo. No, se la saqué un día y desapareció la cacerola. Ahí cocinábamos las gallinas. Y entonces, dice, no sigan, dice, porque no quiero tener más amistad con ustedes. Hemos perdido totalmente. Y entonces el que le cortó el acordeón, Fabre, saca el acordeón que traíamos en la caja y hace, mirá, escuchá. Y ahí el loco escuchó y dice, ¿y eso? Y dice, te traemos un acordeón, dice, en reemplazo de la bolsa, que es una porquería esa que tenía, dice, ahora te podés lucir con esta. Ah, dice, a ver, vengan. Y nos hicimos otra vez amigos. Y mientras él tocaba y se preparaba con el periodo nuevo, nosotros empezamos a tener un asado, no sé qué, y a tomar vino. Ahue. ¿Qué tal? ¿Bien y vos? Bien. ¿Sabes qué? ¿Qué? Quiero que me cuentes el cuento del yacaré. ¿Te acordás? Sí, más o menos me acuerdo. Contalo. ¿Me lo contás o qué? Bueno, en Villa Guay, durante la época de carnaval, se hacía el último día del carnaval un concurso de máscara suelta. Con sus premios, y participaban chicos y grandes con diversas caracterizaciones, disfraces con los que habían participado en el carnaval ese año. Y había un tipo característico, como tiene que haber en todos los pueblos, que le llamaban el oso Leiva. Y le ha quedado el apodo de oso porque él se caracterizaba vistiendo un traje de oso. Y había un palco montado donde se subía la comisión que se encargaba de preparar el concurso y dar los premios. Y el público se colocaba atrás del palco, ¿no? Y las mascaritas hacían su pasada por delante del palco y ahí hacían todo el show, el espectáculo.
¿no? Y daban una vuelta y se iban quedando enfrente. Mm. Bueno. Como ahora. Como ahora. Entonces por ahí venía el oso que a los saltos dando vuelta y corriendo, incansable. El oso le tenía un físico bárbaro. Y claro, y el disfraz estaba muy bien hecho. Entonces ganó el concurso en su primera presentación. Ah. Bueno, y a partir de ese día, quedó el apodo. En el pueblo ya lo conocían, pues el oso Leiva, ya no era Leiva. Y durante 2 o 3 años seguidos, era como el candidato al primer premio. Porque claro, siempre ganaba. Se ganaba no, porque traía, sí, y siempre variaba en sus números. Ajá. Bueno, en ese tercer año seguido se hace el concurso y entra también el oso. Y en eso que el oso ya había pasado y se había colocado frente al palco, ¿no? Y había otro disfrazado de vaca, otro disfrazado de burro. Y por ahí se sintió un clamor en las populares porque apareció un yacaré. Ajá. Vestido como un yacaré, ¿sabes? Con unos cuantos cueros yacarés, no sé, se lo habían ingeniado. Y un tipo que lo llevaba con una rienda que era el domador, ¿no? Porque cuando el yacaré se tiraba al suelo, después no se podía levantar. Claro. Porque los cueros lo aprisionaban. Entonces tenía que levantarlo y le pegaba en la cabeza con el bastón, con una caña y hacía unos grititos el domador del yacaré y el yacaré. Bueno. Y entonces, pues, entra el yacaré caminando, ¿no? Parado. Con su domador, ¿no? Y el oso de ella, en cuanto lo vio y sintió los comentarios del público, ya, pero este me va a quitar el premio. Y venía el yacaré, ¿no? Y cuando van a dar la vuelta así y van a pasar frente al palco, el domador le pega unos grititos y le pega con el bastón. Para que haga todo el show. Y el yacaré se tira al piso, ¿no? Y empezó a arrastrarse como un yacaré. ¿Eh? Y de vez en cuando abría la boca así. Y sacaba una lengua, se le veían unos dientes. Y bueno, y venía deslizándose, pasan por delante del oso que estaba formado en una fila con las otras mascaritas. Y en eso se le iluminó la cabeza al oso, ¿no? Ah. Para eliminar al competidor. Entonces cuando van pasando frente al oso, el oso le pisa la cola. Y al pisarle la cola se le desencajó de la parte de atrás, claro. Porque estaba con costura de cuero, como cuando cosían las pelotas antiguas. Pero el yacaré, con entre el griterío y el entusiasmo, ni se había dado cuenta, ¿no? Seguía arrastrándose. Ah. Pero resulta que con la cola le sacó también una parte del trasero del yacaré y un pedazo del calzoncillo. y el yacaré se arrastraba contento porque sentía la multitud que gritaba y el culito iba al aire. Y lo de la comisión, que estaban arriba del palco, el intendente y que yo, se morían de risa. Y bueno, y unos policías que estaban ahí, intervinieron enseguida. Fueron y lo agarraron al yacaré, lo levantaron del cogote y a los orejos se lo llevaron a la comisión. ¿A los dos? A los dos. Y nosotros que éramos la barra del oso, y gritábamos, lo seguíamos atrás gritando, ¡qué lo lane! ¡Qué lo lane! Y se calentaba el viejo. Ay, no podíamos aguantar la risa, nos mirábamos nomás. Los 6 tomábamos la sopa y comíamos agachados y cuando levantábamos la vista. Y eso al viejo le calentaba, que no sé por qué. Entonces,
llegó el momento que no había dicho el banano, esté atento. Y bueno, está la vieja, una sopera grande, y servía la sopa. Entonces, cuando el viejo va a tomar la sopa, el banano no hace, no es que estuviera más atento y mira así. Entonces el viejo levanta la cuchara y hace un chusito. Y le había hecho un agujero con un clavo. Ah. Y entonces el viejo le va, me ven el chorrito en el segundo, tercer chorrito, mira así. Y nosotros estábamos que explotábamos. Y el viejo, como siempre, el que tenía la culpa tenía que ser yo. Nunca el banana. Agarra una galleta y me la tira en la cara. Ay. Pero bueno. Y andate a esta pieza. Y me tuve que ir a la pieza y me quedé sin comer. Su hermano no dijo nada. No, si todo se reía tanto que no podía decir nada. Y mamá, escondida debajo una servilleta. La vieja era lo más tranquila, ¿no? Y comentaba la vieja cuando lo hacían todo en el barrio con las vecinas, y le decían, yo ya no me caliento más. Y así era lo que Dios quería.